és només art, música, cinema, gaudida de la illa, és sobretot festa. I aquí, tot just, mira, passem per una de les, per una de les marques més conegudes de la illa, com és Patxà. Això és molt, molt Ibiza, molt marca Ibiza. Los propietarios tuvieron una empresa de distribución de fruta. El primer logo fue un ojo, que era como el ojo que todo lo ve. Pero decidieron al año pues cambiarlo y darle una imagen un poquito más fresca y pensaron, pues vamos a poner una fruta. ¿Y qué fruta? Y salieron las cerezas y digo, mira, se ha convertido en un logo reconocidísimo como marca en todo el mundo. Y que bueno, que la gente se lo tatúa, que es increíble, ¿no? El tirón que tiene la marca y un bagaje ya de 42 años, que es un club más que consolidado, que la gente pues lo considera pues como uno de los puntos ineludibles, ¿no? En su visita a Ibiza, a todos los visitantes de Ibiza, si no pasan por Pachá es como si no hubieran estado en Ibiza realmente, porque es como una, la meca, ¿no? De la diversión. Lugares que les gustaría tener un club como Pachá en sus puntos de origen y por eso pues empezamos con todo el tema de franquicias y bueno, ahí seguimos, ¿no? Ahora mismo hay 21 discotecas y bueno, creo que Ricardo Urgel ha sido la persona que más discotecas ha abierto en el mundo. Pues aquí tenemos el Pachá original, en 1973, fijaros, una casa payesa, estaríamos aquí ahora mismo, se mantiene la misma estructura. Y bueno, como podéis ver, era todo campo al lado, había un plan fabuloso, ¿no? De que llegase el mar hasta aquí, con los barcos y demás, que nunca llegó a ser. Y ahora mismo, pues bueno, todos estos alrededores pues están edificados y quién iba a pensar, ¿no? Que se iba a desarrollar de esta forma, que íbamos a tener estos hoteles de 5 estrellas aquí delante y que Ibiza, siendo tan payesa, pues ya iba a convertirse en un punto neurálgico, en un centro de la fiesta y de la noche y de la vida nocturna en mundial, ¿no? Reconocido mundialmente. ¿Os queda mucho? No, pero nos queda un poquito. Pero al final lo hacemos de facto. Nada, está bien. Gracias. Y nada, pues eso, estamos desmontando todo lo de la fiesta de ayer, que es, esto parecía el salvaje oeste, nada que ver con lo que hoy se pretende, que es, bueno, pues eso, darle mucho color a la sala, todo va con corpóreos hinchables, por eso es la principal marca de ocio nocturno mundial, porque se marca tendencias, el poder ser originales, el innovar, el cada año el poder traer también los mejores artistas, así que es cierto que creas tendencia, porque vamos, de hecho tenemos un abogado trabajando todo el año porque nos copian absolutamente y de una forma muy descarada. Ibiza se ha convertido en un paraíso para muchísima gente y un sitio que la gente quiere visitar, es un referente, que la gente viene a coger ideas y viene a inspirarse muchas veces porque funciona, o sea, gusta. Es una marca que gusta, es una marca ya con, vamos, que registrada como marca Ibiza es única. ¿Me falté en la revista? ¿Qué tal? Sí, hombre, mira, justamente, tenemos ya la de julio ahí. Estoy trabajando aquí en Pachá de seguridad y bueno, pues llevo hace un año la posibilidad de montar un negocio propio con el tema de los tatuajes con mi amigo Andrés y nada, nos aventuramos y ahí estamos. Muy bien. Y aquí pues nada, pues a hablar con Rafa para ver si podemos salir en la revista para hacer publicidad del estudio aquí en la revista, que es súper interesante y con una cobertura pues la verdad que genial.